Buenas, bienvenidos a mi canal. En la receta de hoy voy a hacer un pumpkin pie, o como diríamos en español, un pie de calabaza, un pastel de calabaza. Muy sencillo, te voy a dirigir paso a paso en cómo hacerlo. Esta es una receta buenísima que la puedes preparar para Thanksgiving, para tus familiares y tus amigos. Así que estos son los ingredientes primeramente para el crust. El crust es la parte de afuera de lo que va... ¿cómo diría crust en español? La partecita del molde, ¿ok? Así que estas son las instrucciones. Y mi nieta quiere decir hello. Dile hello. Dile hi. Dile hola. ¿Ok? Aquí les van las instrucciones. Ok, los ingredientes para el crust son bien simples. Aquí tengo una taza y un tercio de harina blanca para todos los usos. No está cernida, si la quieren cernir bien, pero no tienen que hacerlo. Voy a echarle una cucharada de azúcar granulada. Podemos echarle una taza de mantequilla, la media taza de mantequilla o una barrita de mantequilla. En esta ocasión la mantequilla que estoy usando es mantequilla con sal, así que no le voy a echar sal. Pero si estuvieran echando una barrita de mantequilla sin sal, entonces le añades un cuarto de cucharadita de sal y una cucharada de aceite vegetal. Lo primero que voy a hacer es, también vamos a usar un moldecito. Aquí tengo un molde para pie. Lo primero que vamos a hacer es que voy a derretir la mantequilla y ahora ponemos todo esto junto. Ok, ya derretí mi mantequilla en el microondas por aproximadamente 30 segundos. Usted lo puede hacer arriba de su estufa. Lo deje enfriar un poquito. Como le dije, aquí tengo una cucharada de aceite vegetal. Se lo voy a unir aquí. Y voy a poner aquí, voy a echar dos cucharadas de azúcar blanca granulada. Se lo voy a mezclar a la harina. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a echarle, posiblemente a veces se necesita un poquito más de harina. So tengan pendiente. Dejar un poquito por el lado por si acaso. Y ahora le vamos a añadir la mantequilla a la harina y lo vamos a menear todo. Okay, esto se va a formar como si fueran unos crumbs. Y ahora esto lo vamos a trabajar con la mano. No sé si me ven. Los crumbsitos. Lo vamos a trabajar con la mano para combinar todo. Seguro que esté todo bien combinadito, pero lo van a dejar así como si fuera un pedacito, ok. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar esto en, perdón, vamos a, iba a decir a llevarlo en la nevera, vamos a ponerlo en nuestro molde de pie y vamos a presionar y vamos a cubrir todo el fondo presionando con una tacita o con la misma mano. Yo lo voy a hacer con la mano. Si pueden coger uno alto, mejor todavía, ok. Este era el que yo tenía, so estoy trabajando con lo que tengo, pero si tienen uno que sea hondito y más pequeño, pues mejor todavía. Ok, una vez que ya tengamos nuestro crust o nuestro la parte está hecha, todavía no puedo figurar cómo se llama esto en español, lo vamos a llevar en la nevera por aproximadamente 30 minutos y después le voy a decir el siguiente paso. Ahora vamos a llevar este crust que queda de esta manera 30 minutos en la nevera. Ok, ya pasaron 30 minutos y quiero aclarar que mi hija sacó esto de la nevera porque me dijo que yo tenía porque ella es la que siempre lo hace, ok. Que tienen, cuando lo empiecen a hacer, lo traten de llevar hasta arriba, ok. Así, hasta las paredes de arriba, ok. Se lo voy a meter para atrás en la nevera, pero ya, anyway.
El segundo paso que vamos a hacer es, vamos a coger una lámina, déjame mostrártela. Esto es una lámina de hornear. Aquí le puse papel de aluminio porque está bien feita. Está bien feita esta lámina de hornear. So, va a coger una lámina de hornear. Voy a precalentar. Van a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Y vamos a poner esta lámina dentro del horno para que se precaliente la lámina con el horno. ¿Por qué? Para cuando pongamos el pie ya esto esté caliente. Ok, nos ayuda a que el crust se dore un poquito. Y después vamos a hacer la mezcla para nuestro pie de calabaza o nuestro pumpkin pie. So, precalentamos horno, ponemos esto en el horno y ahora vamos con la elaboración de nuestro pie. Ok, vamos a hacer la elaboración de nuestro pumpkin pie. Mira qué facilito es. Bien sencillo, súper fácil. Aquí tengo una lata. Esto es 100% puré de calabaza o 100% pure pumpkin, ok. Esta lata es de 15 onzas. So, vamos a usar una lata de 15 onzas de puré. La vamos a poner en un bowl. Segura que le saquemos todo. Aquí tengo una lata de leche condensada y estos son 14 onzas y es dulce, leche condensada dulce. No le vamos a echar azúcar porque ya la leche condensada tiene azúcar. Y aquí vamos a utilizar dos huevos large o dos huevos grandes. Ok, le voy a poner una cucharadita de cinnamon o canela en polvo. Una cucharadita de canela. Le voy a echar media cucharadita de nuez moscada o nutmeg. Media cucharadita de esto. Y por último, le vamos a poner media cucharadita de jengibre en polvo o granulado, ground ginger. Media cucharadita de jengibre. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien sencillo. Con un batidor de alambre o con lo que tengan, vamos a mezclar todos estos ingredientes hasta que estén bien incorporados. ¿Ven? No necesitamos nada más, que todo esto esté bien mezcladito. Y el siguiente paso va a ser sacar nuestro crust de la nevera y vamos a poner esta mezcla en nuestro recipiente. Y lo vamos a llevar al horno, lo vamos a hornear por 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 50 minutos a 60 minutos. De 50 minutos a una hora, ¿ok? Y al final le enseño el resultado final. Ok, ya saqué mi pie, mi pumpkin pie o mi pie de calabaza del horno. Lo tengo en una rejilla para enfriarlo, lo voy a dejar refrescar, enfriar un poco. Luego lo voy a cortar y le voy a enseñar cómo se ve. Lo vamos a probar y le voy a dejar saber cómo está. Nos vemos al ratito. Ok, este es el resultado final de mi pie de calabaza, un pumpkin pie. Aquí está. Lo vamos a probar. Lo puedes acompañar con whipped cream o coffee, o cool whip, whipped cream, como se llame, o así cream. Bye. No te olvides, si te gustó el video, de darle like. Y si no estás suscrito, suscríbete. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Yo me voy a saborear mi pie.